necesito un diagnóstico. Hace tiempo sé que perdonarme a mí misma es elemental para poder continuar. Que necesito pedirme perdón por las veces que dejé mis metas de lado, por abandonar mis sueños, mi camino e incluso mis ilusiones. Por todas esas veces que dejé que la corriente me llevara y dije que sí cuando sin duda quería decir no. Por poner en riesgo mi salud mental y soportar situaciones que no me correspondían. Por todas esas mochilas que cargué solo por amistad y luego me pagaron con la moneda de la indiferencia. Por no priorizarme, por no quererme lo suficiente, por no cuidarme y mimarme como merezco. De ahora en adelante, primero seré para mí y luego para los demás. Bueno, como ya os anuncié y aprovechando que es el Día de la Madre y que además estoy en Sevilla, vamos a hacer este mantón empezando por aquí, por este piquito de aquí. Se va a ir creciendo solamente con 4 vueltas. Después, la que quiera va a poner un fleco y va a tener un mantón tan espectacular como este. ¿Preparadas, tejeguapas? Pues que comience el juego. Ya sabéis que estoy enamorada de madejas tejerlo y de sus estupendísimos materiales y el asubio a mí me tiene enamorada. Ya sabéis que hice una prenda, una capa y tenía la deuda pendiente de hacer un chal. Y bueno, yo creo que este colorido que es como una flor en este mismo material, en el asubio que es 100% algodón, nos va a quedar una cosa preciosa. Empezaremos con salmón, seguiremos con rosa, después con amarillo, porque vamos a empezar por aquí, por donde recomiendan ellos, con este detallazo que ponen para que no nos volvamos loca buscando el comienzo. Y como os digo, 100% algodón, ellos lo tiñen a mano, son unas cintadas exclusivas y todas preciosas. Traen 1000 metros y se recomienda trabajar con aguja del 3 al 4 y nosotros vamos a utilizar la aguja del 3,5. Podéis tener la opción de empezar también por fuera y empezar también con blanco. Yo creo que de las dos maneras puede quedar precioso. De momento vamos a empezar así. Vamos a empezar haciendo 6 cadenas. 6 cadenas que vamos a cerrar. A ver, aquí tengo el nudito así y ahora 6 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a cerrar así la primera con la última y aquí vamos a hacer un punto deslizado, así, aquí, así, ya lo tenemos, el circulito. Y ahora vamos a subir con 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Nos preparamos aquí de hebra y aquí mismo, en esta cadena que hemos hecho aquí, en la primera ¿qué hicimos? Vamos a hacer un punto alto. Así. ¿Veis? Ya lo tenemos. Y ahora, dentro de las cadenitas, vamos a poner otros 4 puntos. Y esto va a ser, a ver, que lo tomo bien, y esto va a ser un lado. 1, 2. ¿Veis que hago puntos altos normales? 3 y 4 puntos. Y como os decía, esto es un lado porque ahora vamos a poner el centro. Y el centro no va a ser otra cosa que una cadena. Y vamos a repetir en espejo. 4 puntos. 1, 2, 3 y 4 puntos. Y 4 puntos, así. Aquí. Ya está. Y ahora, vamos a hacer. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y la cadena y un punto. Entonces nos faltan 2. Un punto más, así. Y ahora con este último nos preparamos así de doble hebra y aquí también vamos a poner, pero pinchando así un poquito aquí, un punto alto doble, aquí,
pinchando ahí en la cadena. Ya está. Ya tenemos así la primera vuelta del motivo. Así. Bueno, pues ahora torcemos el tejido. El derecho siempre va a ser este otro lado y queremos que haga una espiguita. Para comenzar, vamos a comenzar cuando estemos aquí en estas vueltas de puntos lisos con cuatro cadenas, porque sustituyen a un punto alto doble. Y aquí, en este punto de donde han salido las cadenas, vamos a hacer otros dos puntos ya normales. Este es nuestro comienzo, que también es el aumento, uno de ellos, aquí. ¿Veis? Cuatro cadenas que sustituyen a un punto alto doble y dos puntos altos normales. Y ahora vamos a ir punto por punto. Pero para hacer esa espiguita que hace en el otro lado, en el lado del derecho y que queda tan bonita, lo que tenemos que hacer no es pinchar aquí como siempre, sino tomar esta anillita que sale aquí, esta tripita que le hace aquí al punto, la tomamos así, de abajo hacia arriba, así, a ver si lo veis bien, esta anillita de aquí, esta de aquí. A ver, que lo repito. Esta de aquí. Así, ahí, simplemente, y aquí hacemos un punto alto normal en el que tomamos solamente esta anilla. Lo repito otra vez. Es esta anilla que hace aquí el punto. Pues aquí hacemos así, de abajo hacia arriba, ya la tengo, y con ello hago un punto alto normal, de dos tiempos. Otra vez. Esta anilla de aquí. Aquí. Ya está. De abajo hacia arriba. Y aquí hago un punto alto normal. Otra vez. Tengo otra. Tengo que tener cinco. Aquí. Así. Y la última. Ya esta de aquí. ¿Lo veis? Esa. Así. Me ayuda así un poquito. Sobre todo en las primeras vueltas. Luego será ya mucho más fácil cuando tengamos cogido el aire de que tenemos que coger esa anilla, es simplemente. Y entonces aquí hago un punto alto normal y ya llego al centro. ¿Y en el centro qué voy a hacer? En el centro ya metiéndonos dentro de ese hueco de la cadena y en ese hueco de la cadena vamos a hacer dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Y ahora vamos a trabajar en espejo el otro lado. A ver. En el centro tengo dos puntos altos, como decía, una cadena y dos puntos altos. Entonces, tomo hebra y cojo la anilla esta de aquí para hacer todos los puntos del otro lado de la misma manera, tomando esta anilla. Uno, esta vez voy a tener cinco, cada vez voy a tener más. Dos, así. Tres, aquí, ¿lo veis? Quiero que os fijéis dónde es la anillita que tengo que levantar. Aquí. Cuatro. Así. Y aquí la última ya. Cinco. Y llego al último punto, que es justo las cadenas. Aquí. Que es justo las cadenas de la vuelta anterior. En la última cadena tengo que poner dos puntos altos normales. Uno y dos. Y un punto alto doble. ¿Os acordáis que empezábamos esta vuelta con cuatro cadenas y yo os dije que sustituían a un punto alto doble? Pues un punto alto doble en el otro lado es como tengo que terminar. Dos cadenas, dos anillas, perdón, y dos anillas. Ya lo tengo. Y así es como voy consiguiendo que este punto, cada vez que nos toquen estas dos vueltas de puntos altos, en lugar de que sea punto sobre punto, hace esta gracia, esta espiguita. Y queda mucho más bonito. Vamos con la tercera vuelta del motivo. Las vueltas impares siempre nos van a pillar al derecho del motivo, cuando el derecho es este. Y esto va a ser en las vueltas impares. ¿Y qué vamos a hacer? Una, dos, tres y cuatro cadenas. Vuelvo así el tejido. Y aquí mismo, en este mismo punto del que han salido las cuatro cadenas, voy a hacer dos puntos. Aquí. Y cuando estamos al derecho, en estas vueltas impares, tenemos que hacer esto sí, punto sobre punto, pinchando aquí de manera normal
todos los puntos que tengamos hasta llegar al centro. Así, ¿veis? Puntos altos normales, llegamos al centro. Y en el centro, en el hueco de la cadena, tenemos que poner dos puntos, una cadena y dos puntos. Y luego seguir punto sobre punto hasta aquí. Hasta esta cadena, que es nuestro último punto siempre. Las cuatro cadenas que hicimos al principio de la vuelta anterior. Y en la cuarta cadena tenemos que poner dos puntos altos y un punto alto doble para terminar. Entonces, recopilando, en esta vuelta en la que estamos por el derecho, he hecho los tres puntos en el primer punto, cuatro cadenas y dos. Un punto encima de cada punto pinchado de forma normal. En el centro, en ese hueco de la cadena, dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos. Un punto alto encima de cada uno de los puntos y llego al último punto, que es el punto de la cadena de la vuelta anterior. Y aquí lo que tengo que hacer es dos puntos altos normales, siempre, y un punto alto doble en el mismo sitio. ¿Veis? Dos anillas y dos anillas. Siempre en esta vuelta de preparación, todavía no hemos empezado con las ondas, estas son el piquito este de preparación. Ahora subimos otra vez con cuatro cadenas, una, a ver, que está abierto aquí, oh sí, dos, tres y cuatro. Giro el trabajo, tengo así y aquí pinchamos dos puntos en el mismo sitio, ya tengo hecho el aumento y ahora estoy por el revés y quiero que salga la espiguita por delante, pues ya sabéis dónde, cómo tenemos que hacer esta anillita que se queda así como más tumbadita. Esta es la que tenemos que tomar. Esta de aquí, de abajo hacia arriba, lo levantamos así un poquito y enseguida, a ver, vamos a ver, tomo la hebra aquí, así, esta anilla la levanto así y hago un punto alto. Me voy a la siguiente, que es esta, ayudándome así un poquito con el dedo, si queréis, aquí, así, esa anilla. La levanto así un poquito, ya la tengo. Y hago un punto alto. Tomo la hebra, me voy a la siguiente, así. Y aquí hago así y hago un punto alto. A la siguiente, aquí. ¿Lo veis? Un punto alto. Cada vez que hagamos una vuelta va a ser más fácil. Ahí. Ahí. Así, punto por punto, hasta que lleguemos al centro. Y hago así hasta el último, ¿eh? Hasta que me encuentro con las cadenas, incluido también este de aquí, todos los palitos, todos, los hago así. Y ahora ya sí, cuando llego al hueco de la cadena, voy a poner dos puntos altos, esto ya es metido así, sin estar pendiente de ninguna anillita. Dos puntos altos, una cadena y dos puntos altos en el mismo hueco. Uno y dos. Y ahora trabajo en espejo. Tengo que tener, este es mi centro, de aquí para allá los mismos que de aquí para acá. Y todos estos son tomados así como os digo. Esta anilla, una. La siguiente, dos. Aquí. Y así, punto por punto, tomando esa anilla. Ahí, que lo engancho. Ahí. Aquí. Así. Así, hasta el final. Y mirad, he ido haciendo punto por punto y para terminar ya os digo, es este punto de cadena el que tengo que ocupar con dos puntos altos. Así. Y un punto alto doble, aquí, en la misma cadenita. Así.
Y ya está. Ahora ya por el derecho tengo ya dos filas de estas, de espiguitas. Bueno, pues estas 1, 2, 3, 4 vueltas que hemos hecho son las vueltas de preparación. El piquito este que nos va a quedar el central arriba del chal, y es con la que hemos preparado los puntos para que salga ya la primera onda. Y ahora ya van a empezar verdaderamente las vueltas que se repiten, o las filas, mejor dicho, que se repiten todo el tiempo. Estoy aquí, en la parte del derecho, y aquí voy a subir con dos cadenas que sustituyen a medio punto alto. Y en este mismo punto voy a poner dos puntos bajos. O sea, tengo aquí ahora mismo dos cadenas que sustituyen a medio punto alto y dos puntos bajos en la misma cadenita. Y ahora voy a hacer una cadena así. Y me salto un punto abajo y aquí hago otro punto bajo, un punto bajo. Una cadena, me salto uno abajo, me preparo de hebra y aquí hago un medio punto alto, vamos con la onda. Una cadena, me salto un punto y hago un punto alto normal. Así, de dos tiempos. Una cadena, me salto uno abajo, me preparo de doble hebra y en el siguiente, saltándome uno, hago un punto alto doble. Así. Así, así voy haciendo mi onda. ¿Y ahora qué voy a hacer? Pues una cadena, me salto uno, me preparo de doble hebra y aquí, saltándome uno, empiezo a hacer lo mismo, pero al contrario. Un punto alto doble, así, una cadena, me salto uno, un punto alto normal, me salto uno con una cadena que hago, un medio punto. Así, a ver, que se escapa, aquí, el medio punto que tengo aquí. Y ahora, una cadena, me salto uno, un punto bajo, una cadena, me salto este y ya me meto en el hueco de la cadena que tengo aquí en el centro. Y aquí, en este hueco, hago dos puntos bajos, todo en el mismo, ¿eh? Una cadena y dos puntos bajos en ese hueco de la cadenita. Ahí, ahí. Y ahora, todo lo que he hecho aquí lo tengo que hacer en este lado. Salgo de aquí con una cadena, me salto este primer punto y aquí hago un punto bajo. Una cadena, me salto un punto y ya empiezo. Medio punto. Cadena, me salto uno, punto alto. Cadena, me salto uno, un punto alto doble, así, una cadena, me preparo de doble hebra, me salto uno y empiezo al contrario, un punto alto doble, aquí, cadena, me salto uno, punto alto normal, cadena, me salto uno, medio punto alto, así. Cadena, me salto uno, punto bajo, cadena, y aquí ya, en el último punto, que coincide con el de la cadena, saltándome este, me voy directa al de la cadena y en la cadena hago dos puntos bajos y un medio punto alto, todo en el mismo sitio, así. Y así tengo esta vuelta y es la primera parte de mi onda. Acordaos que estas vueltas de calados empiezan siempre igual, haciendo dos puntos de cadena que sustituyen a medio punto alto. Y aquí mismo, en el mismo sitio, voy a hacer otros dos puntos bajos. Siempre cuando tengamos la vuelta de calado, empezamos así. Y ahora, esta segunda vuelta de calado, porque son dos vueltas de calados, empieza la segunda vuelta haciendo, aparte de ese aumento que hemos hecho en el mismo punto, otros dos puntos bajos, uno en cada punto siguiente. Un punto bajo encima de ese punto bajo y otro punto bajo seguidito en el siguiente.
Y ahora, una cadena, me salto este punto de cadena, me salto. Y aquí, coincidiendo con este, un punto bajo, coincidiendo con el siguiente, así. Y ahora, ya llego a donde tengo el medio punto alto, hago una cadena y lo hago coincidir. Si tengo aquí medio punto alto, pues yo encima de este medio punto alto, lo que tengo que hacer es un medio punto alto. Hago lo mismo que veo ahora que empieza el calado. Un punto de cadena. ¿Qué tengo aquí? Un punto alto normal. Pues encima de este punto alto normal, yo hago un punto alto normal. Una cadena. Me preparo de doble hebra y encima de este punto alto doble, yo hago un punto alto doble. Así. Una cadena y tengo otro punto alto doble. Pues aquí hago otro punto alto doble. Así, una cadena, un punto alto normal, encima una cadena, medio punto alto, encima del medio punto alto, aquí, así, y ahora, una cadena, me salto la cadena y sobre este punto bajo, un punto bajo, una cadena, me salto este punto bajo, esta cadena, perdón, y aquí en estos dos puntos bajos hago 1 y 2. Y he puesto una señal en esto que es la cadena central de la vuelta anterior. Y ahora ya me meto en esta cadena de la vuelta anterior, que es justo el centro, y aquí en el hueco de la cadena, entre los puntos bajos, donde tenía el marcador que es aquí, voy a hacer un punto bajo, tres cadenas y un punto bajo, así. Aquí casi no merece la pena poner el marcador porque aquí sí se nota, es en la vuelta anterior donde si queréis podéis poner un marcador ahí porque se queda esa cadena más escondida. Y ahora ya trabajamos en espejo, todo lo que hemos hecho aquí lo volvemos a hacer en el otro sitio. Entonces queda un punto bajo, aquí, así, ahí, y un punto bajo a continuación, aquí, así, ya lo tengo, ¿veis? Igual que en el otro sitio. ¿Y ahora qué hago? Una cadena, sobre este punto bajo, un punto bajo, una cadena, y ya empiezo a hacer todo lo que veo, en medio punto, la cadena, el punto alto normal, encima del otro, cadena, los dos puntos altos dobles separados de una cadena, uno encima de otro, así hasta llegar aquí, al final. Voy a ir haciendo todos estos puntos y ahora en el final nos vemos. Bueno, estoy terminando. He hecho medio punto alto sobre medio punto alto con una cadena de separación. Hago una cadena, me voy al punto bajo y sobre el punto bajo hago un punto bajo, una cadena de separación y ahora hago dos puntos bajos seguidos, uno y dos, y ya en el último punto, aquí es donde voy a hacer, sin hacer cadena, un punto bajo, aquí, o dos puntos bajos, y medio punto alto. Y así empezamos y terminamos igual. Aquí. Ya está. Así. Las dos vueltas de ondas terminadas. Tranquilas porque lo vamos a repetir otra vez para que os quede todo clarísimo. Así. Esta sería la parte del revés y esta sería la parte del derecho. Y la puntada consiste en dos vueltas de ondas y dos vueltas de puntos lisos. Y ahora nos toca la primera vuelta de puntos lisos por el derecho. Y las vueltas de puntos lisos siempre empiezan igual. Cuatro puntos de cadena que sustituyen a un punto alto doble y en el mismo sitio vamos a hacer dos puntos altos normales. 1 y 2. Ahí, en el mismo sitio, ¿lo veis? Así.
Y ahora, punto por punto, vamos a ir haciendo puntos altos normales. Así, uno en cada punto que nos encontremos, en cada cadena que nos encontremos. Un punto alto hasta llegar al centro. Y en el centro ya os digo lo que tenéis que hacer cuando lleguéis ahí. ¿Veis que aquí tengo una cadena? Aquí pongo un punto alto. En el punto bajo, un punto alto. Aquí tengo otra cadena, un punto alto. Y así toda la fila. Y aquí, todo este lado y aquí en el centro, nos vemos. Y en esta primera fila de los puntos de recuperación, por así decirlo, que no os llevan ningún calado, lo que tenemos que hacer en el centro son, veis que lo he hecho hasta el último punto bajo que tengo aquí y he llegado al hueco de las tres cadenas de la vuelta anterior, que es mi centro. Pues aquí tengo que poner en este hueco de las tres cadenas tres puntos altos, 1, 2 y 3, así. Una cadena y tres puntos altos en ese mismo hueco de cadenas. 1, 2 y 3. Y ahora ya sigo el otro lado, punto por punto, sin saltarme ninguno, haciendo punto alto en todos los puntos y todas las cadenas que vea hasta el final. Y para terminar siempre estas vueltas de punto tupido, de punto liso, de punto que no tiene calado, ya sabéis que después de hacer punto sobre punto, en el último punto tenemos que hacer dentro de ese mismo último, para hacer el aumento, dos puntos altos, me preparo de doble hebra y un último punto alto doble. Todo ahí, como os digo. En el mismo punto, así. Y así nos va quedando. Y como os decía antes, tenemos dos vueltas de este punto tupido, dos vueltas de punto calado, nos queda la segunda de punto este tupido. Y estas vueltas ya sabéis que empiezan con una, dos, tres y cuatro cadenas que sustituyen a un punto alto doble. Y en este mismo punto, dos puntos altos normales. Así. Y ahora ya empezamos a hacer punto sobre punto con la variación de que vamos a coger esta anillita de aquí, así, pero de abajo hacia arriba, aquí. Aquí cogemos esta anilla, esta de aquí, ¿veis? Nos ayudamos un poquito con el dedito así, si queremos. Ahí, esa anillita, ahí. Y ya un punto alto. En la siguiente, un punto alto, aquí, ahí, a ver que se me engancha aquí, ahí, esto es. Mira, así es muy fácil, ¿veis esta anilla? Aquí, ahí, ya está. La siguiente, ahí, ya está. Pues así. Punto sobre punto, cogiendo esta anilla hasta llegar al centro y os explico lo que hacemos en el centro. Pues al llegar al centro, en esta segunda fila de puntos que tenemos aquí, lo que hacemos es dos puntos altos en el centro, metidos en el hueco de las tres cadenitas de la vuelta anterior y de la vuelta anterior y aquí. Un punto de cadena y otros dos. Uno y dos. Y seguimos haciendo esta operación de poner aquí los puntos. Así, ¿veis? Esa anillita aquí tomada así para que haga la espiga por delante. ¿Veis? Así. Pinchamos así y levantamos. Así. A ver que lo veáis bien. Aquí. Pinchamos así, levantamos un poquito, si es muy fácil. Ya os digo que una vez que lo cojamos es muy fácil. Pinchamos ahí en el centro, levantamos así. Pinchamos aquí, levantamos así. Y así vamos haciendo punto sobre punto.
echamos ahí, levantamos así, y esa es la anillita que tomamos para que nos quede así de bonita esta espiga. Igual que os he dicho, es que se empieza siempre poniendo cuatro cadenas y dos puntos altos en el mismo punto, pues se termina poniendo en el mismo punto dos puntos altos, uno y dos, y un punto alto doble, todo en el mismo punto. ¿Veis? Me preparo de doble hebra y ya aquí hago un punto alto doble, así, uno, uno y así. Muy bien, pues vamos a volver a la fila de otra vez la onda esta calada que hacemos aquí. Pues empezamos la fila de ondas haciendo dos puntos de cadena que sustituyen a medio punto alto y en este mismo punto uno y dos puntos bajos, así. Este es el comienzo siempre de la primera fila de las ondas. Y ahora, una cadena, me salto el primer punto alto y es el que me encuentro aquí. Este punto me lo salto y hago un punto bajo en el siguiente. Una cadena. Y ahora, ya me salto este punto y hago medio punto alto en el siguiente. Una cadena, me salto este punto, un punto alto normal, me salto el siguiente, me preparo de doble hebra y aquí un punto alto doble, así, una cadena, me preparo de doble hebra, me salto un punto y otro punto alto doble aquí, así, una cadena, me salto un punto y ya un punto alto normal. Una cadena, me salto un punto y medio punto alto. Aquí. Estos son todos los puntos que hago para que se haga el calado de la onda. ¿Y ahora cómo lo voy a hacer? Pues ahora voy a hacer un punto de cadena. Me salto uno, un punto bajo. Una cadena. Y ya repito, hasta aquí es el motivo y ahora lo tengo que repetir absolutamente todo. Me pongo con un punto bajo al siguiente, o sea, tengo aquí un punto bajo y una cadena. Me salto un punto y en el siguiente un punto bajo. Y empiezo a trabajar en espejo. Una cadena, me salto un punto, medio punto alto. Una cadena, me salto un punto. Un punto alto normal, una cadena, me salto un punto, me preparo de doble hebra, punto alto doble, una cadena, me preparo de doble hebra, me salto un punto alto doble, una cadena, me salto un punto alto normal, una cadena, me salto un punto y un punto medio alto, aquí lo tengo, y ahora, una cadena, me salto un punto bajo. Una cadena, me salto un punto y ya estoy aquí en el hueco de la cadena donde tengo que hacer dos puntos bajos, uno y dos. Una cadena y dos puntos bajos, uno y dos. Y en este es en el que os digo que sería bueno tener aquí en la cadenita un marcador aquí, para señalarlo, porque se puede perder así, donde tengo el punto de cadena. Y ahora lo voy a volver a repetir trabajando en espejo. Si veis, aquí tenía una onda, en esta tendré dos, igual que en el otro lado, después tendré tres a cada lado, luego cuatro, luego cinco a cada lado, así, pues hasta que queramos hacer ondas. Pues el otro lado, trabajamos en espejo, salimos de aquí, de estos puntos que hemos hecho, en la cadena central, con una cadena. Me salto un punto y aquí un punto bajo. Así. Me salto un punto, o sea, hago una cadena, me salto un punto y empiezo ya. Medio punto alto, una cadena, me salto un punto alto normal, una cadena. Me preparo de doble hebra, me salto un punto, el primer punto alto doble.
así. Una cadena, me preparo de doble hebra, me salto un punto y el segundo punto alto doble. Aquí, así. Una cadena, me salto un punto, el punto alto normal. Una cadena, me salto un punto y el medio punto alto. Así. Y ahora, una cadena, me salto un punto bajo. Una cadena, me salto un punto bajo. Aquí. Una cadena, me salto un punto y otra vez. Un punto medio alto, me salto un punto y un punto alto normal. Una cadena, me preparo de doble hebra, un punto alto doble. Así. Y empiezo otra vez mi onda sabiendo que entre onda y onda tiene que haber un punto bajo, una cadena, un punto bajo, una cadena y un punto bajo. Así me tiene que quedar. Dos puntos bajos aquí entre medias de onda y onda. ¿Lo veis? Bueno, pues así. Y ahora repito, una cadena, un punto alto doble, una cadena, me salto uno y un punto normal, alto normal, una cadena, me salto uno y medio punto alto, así. Y ahora, una cadena, me salto uno, un punto bajo, ahora, a ver, y ahora una cadena, y en el punto último, saltándome este, tengo que tener un punto bajo, aquí lo pincho en la cadena, un punto bajo, dos puntos bajos, en el mismo sitio, y un punto medio alto. Así. Ya hemos terminado esta vuelta. Primera de las ondas caladas. Así nos tiene que ir quedando a todas. Segunda vuelta de ondas, también empieza igual, con dos puntos de cadena que sustituyen a medio punto alto y en este mismo punto, dos puntos bajos. Uno y dos. Y esta segunda vuelta de ondas caladas empieza con un punto bajo y dos puntos bajos, uno detrás de otro. Así, aquí. Y ahora, un punto de cadena. Me salto un punto aquí. Este punto de cadena. Y sobre este punto bajo, pongo un punto bajo. Una cadena. Y ya llego, me salto el punto de cadena al punto medio alto. Sobre el punto medio alto, un punto medio alto. Que lo vamos a pinchar aquí. Aquí, así, tomando las dos anillitas. Mirad, aquí, ahí. Y ahora, una cadena, me salto una cadena y hago lo que veo sobre el punto alto normal, un punto alto normal. Me hago una cadena, me salto esto y llego al punto alto doble, sobre el punto alto doble, un punto alto doble. Una cadena, me preparo de doble hebra porque tengo dos puntos altos dobles seguidos, separados de una cadena. Una cadena, el punto alto normal. Una cadena, me salto este y el medio punto. Así. Y en el centro, ya sabéis, una cadena sobre el punto bajo, un punto bajo. Una cadena. Me salto esta cadena y sobre el otro punto bajo, un punto bajo, que es lo que tengo de separación. Una cadena y empieza otra vez la onda. Aquí ya está, el punto medio alto, pues sobre el punto medio alto y sobre lo que veo, hago lo mismo para hacer la onda calada. Aquí el punto alto normal, luego los puntos altos dobles y así va quedando. Y llegamos aquí, a donde tengo el centro. He hecho una cadena después del medio punto bajo, un punto bajo sobre ese punto bajo. Una cadena, voy a quitar ya esto. Y ahora, sobre cada uno de estos dos
puntos bajos, voy a hacer un punto bajo, 1 y 2. Y ya llego al hueco de la cadena y en el hueco de la cadena tengo que hacer un punto bajo, aquí, así, 3 cadenas, 1, 2 y 3, y un punto bajo en el mismo sitio, así. Y ahora ya salgo con un punto bajo en cada uno de estos puntos que tengo aquí. 1 y 2. Y ahora ya. Cadena, punto bajo sobre el punto bajo. Cadena y empiezo a hacer medio punto alto y todo lo demás en espejo. Todo lo que he hecho en un lado lo tengo que hacer en el otro idéntico. Todo lo que he hecho aquí, ahora lo hago aquí. Bueno, pues después de terminar esta fila de ondas, he empezado esta fila de los puntos tupidos, punto sobre punto, que ya sabéis que esto siempre empieza con 4 puntos de cadena y 2 puntos altos normales en el mismo punto. Y he ido haciendo punto sobre punto, que es la vuelta que toca, y aquí, en el centro, en esta vuelta primera de los puntos lisos, sabéis que tenemos que meter 3 puntos altos en ese hueco de la cadena, una cadena y otros 3 puntos altos. Así, esto es siempre repetir lo mismo, esto es lo que se hace en el centro de esta vuelta primera de los puntos tupidos sin calados. Son 2 vueltas con calados y 2 vueltas sin calados. Pues como os he dicho antes, se trata de repetir estas 4 vueltas, las 2 de punto calado y las 2, estas de punto tupido sin calado. Entonces, cuando terminé la vuelta de ondas, yo empecé esta fila primera de los puntos sin calado, de los puntos tupidos. Y sabéis que esta vuelta siempre empieza haciendo 4 cadenas que sustituyen a un punto alto doble y 2 puntos altos en el mismo punto. Y después, punto sobre punto, todos los puntos y todas las cadenas que nos encontremos aquí. Y en esta vuelta primera de los puntos tupidos, en el centro, en el hueco de la cadena que tenemos de la vuelta anterior, hay que poner 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos y seguir ahora punto sobre punto hasta el final. Y en el final, en el último punto, vamos a poner 2 puntos altos normales y un punto alto doble, todo en el último punto. Y cuando terminamos esta primera vuelta de puntos, punto sobre punto, volvemos a hacer la segunda y volvemos a hacer los 4 puntos para el comienzo de cadena, giramos y aquí mismo en este punto otros 2 puntos altos. Así que estas 2 filas empiezan siempre así. Y ahora se trata de hacer punto sobre punto, pero ya sabéis que es tomando esta anillita de aquí, así. Así vamos a ir haciendo y ahora os recuerdo enseguida lo que hacemos cuando llegamos al centro en esta vuelta. Y en la segunda vuelta que hacemos por el revés, con puntos estos lisos, punto sobre punto, donde respetamos esta espiguita, en el centro lo que hay que hacer es solo 2, no 3, 2 puntos altos, una cadena y puntos altos, y seguimos haciendo punto sobre punto toda la fila, respetando lo de la espiguita, o sea, tomando el punto de aquí, de esta anillita de aquí. Así. Y después de estas 2 vueltas vendrán las de las ondas, que os las recuerdo una vez más, y ya es repetir y repetir. Bueno, como os he explicado, yo ya he terminado otro motivo completo, las 2 vueltas de ondas de punto calado y las 2 vueltas del punto este liso. Salgo otra vez con el punto calado, lo recuerdo una vez más, 2 puntos de cadena que sustituyen a medio punto alto y 2 puntos bajos en el mismo punto. Así, ya lo tengo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer? Una cadena, me salto un punto y en el siguiente
un punto bajo. Una cadena, me salto un punto y en el siguiente medio punto alto. Y así es como empieza siempre la primera vuelta del punto de onda escalado. Y ya el resto ya sabéis cómo es. Así, haciendo una cadena y los puntos que ya os he explicado. Medio punto, punto alto doble y así todo el tiempo. Y cuando terminamos de hacer todos los puntos correspondientes a la onda. El medio punto alto normal, punto alto doble y luego en espejo otra vez. Punto alto doble, punto alto normal y punto bajo. Entre onda y onda, antes de empezar otra vez otra secuencia como esta, hacemos una cadena, me salto uno, un punto bajo en el siguiente. A ver, un punto bajo en el siguiente. Una cadena, me salto uno, un punto bajo en el otro. Una cadena, me salto uno y ya empieza otra vez otra onda calada. Y tenemos aquí esto siempre entre onda y onda. Cadena, punto bajo, cadena, punto bajo, cadena. Y ya está. Y así, cada vez tendremos, como os he dicho antes, pues una más, una onda más a cada lado. Una cosita que os puede ayudar es cuando estamos haciendo esta primera vuelta de puntos calados, sabéis que todo va bien si al llegar justo antes de la cadena central he hecho el medio punto alto y me quedan siempre tres puntos, siempre, porque tengo que hacer una cadena, saltarme este, en el punto central de estos tres tengo que hacer un punto bajo, una cadena y ya hago lo que me pide el centro de aquí, que son dos puntos bajos, todo en la misma cadena. Una cadena y dos puntos bajos. Uno y dos. Y ahora salgo con una cadena, me salto el primero, en el segundo hago un punto bajo, una cadena, me salto el siguiente y ya empiezo a trabajar el medio punto alto. Y todo lo demás en espejo según tenemos este lado. Bueno, y para terminar esta primera vuelta de ondas, sabemos que hacemos una cadena después del último medio punto alto. Me salto uno. Aquí pongo un punto bajo, una cadena y ya en el último punto lo que hago son dos puntos bajos. Ahí, en esa cadenita que es la cuarta de la vuelta anterior. Un punto bajo, en la misma un punto bajo y un punto medio alto. Y así es como se termina esta vuelta. Voy a hacer la segunda de punto calado. Y empieza de la misma manera que acabó la anterior. Dos cadenas que sustituyen a medio punto alto. Y aquí mismo, una y dos puntos bajos. Y esta empieza haciendo dos puntos bajos seguidos. Uno y dos puntos bajos seguidos. Así. Ahora, una cadena sobre el punto que tengo aquí bajo, también hago un punto bajo. Así, una cadena y ya esto tiene que coincidir con el punto medio alto que tengo aquí y empiezo a hacer exactamente todo lo que hay aquí abajo, igual, lo mismo, punto sobre punto, hasta llegar al centro, que os explico lo que se hace en el centro en esta vuelta 2 del motivo calado. Y en el centro de esta vuelta primera, segunda de puntos de onda calado, he puesto una señal en la cadenita porque es, bueno, pues se puede confundir porque hay muchos puntos metidos, los dos puntos bajos, la cadena y los dos puntos bajos. Entonces, yo hago aquí una cadena, me salto esta cadena y me voy a coincidir con este punto bajo que tengo aquí. Una cadena y estos dos puntos que tengo aquí, dos puntos bajos, este. Y este de la vuelta anterior es donde hago
un punto bajo en cada uno. Y ahora ya, quito el marcador, me meto y aquí en esta vuelta lo que hago en el centro es un punto bajo, tres cadenas y un punto bajo en ese hueco, aquí. Y ya empiezo a hacer en espejo, un punto bajo en cada punto bajo, aquí uno y aquí otro, muy bien, así, así, me quedan tres seguidos. Y ahora una cadena, un punto bajo coincidiendo con este, una cadena y ya aquí empieza mi punto medio alto y ya hago lo que me va pidiendo la vuelta coincidiendo con los puntos hasta el punto final, donde aquí termino con dos puntos bajos y un punto medio alto. Y así todo el tiempo, estas son las cuatro vueltas que voy repitiendo. Bueno, y repitiendo estas cuatro vueltas siempre con aguja del 3 y cada vez van siendo las vueltas, claro, está más largas, entonces va saliendo el color melocotón, en mi caso, melocotón con rosa, rosa, rosa y amarillo, amarillo y por último va a salir el blanco. Yo aquí voy a terminar el tutorial porque esto cuanto más grande menos se ve aquí en el vídeo, aunque más bonito, claro, queda. Yo voy a gastar por completo el ovillo, que son 1000 metros, como sabéis. Entonces esto va a terminar con blanco. Siempre voy a terminar con estas dos filas de puntos altos. Siempre va a terminar así. Y esta terminación la podemos dejar así tranquilamente y queda precioso. Hace un poquito de onda, pero un poquito nada más. Queda muy bonito. O si ya queremos hacerle un poquito más, yo he comprado este fleco. ¿Veis? Este fleco que yo cuando tenga las dos filas, como por ejemplo lo tengo aquí, aunque tiene que salir el color completamente blanco, yo lo voy a coser así y esta es la terminación que el mío va a tener así. Es un fleco pequeño, creo que no necesita más, pero le da un aire y un movimiento. No lo quería ni muy largo ni muy historiado el fleco, porque ya quiero que toda la historia la dé el color y la onda, está con el punto en relieve, el semicalado este que lleva aquí, y creo que esto le da un aire, pero no lo recarga demasiado, que yo tampoco quería. Entonces, esto, como os digo, es completamente voluntario. Si vosotras queréis poner fleco, con fleco. Y si vosotras lo queréis dejar así, con la misma ondita, también con la misma ondita, queda bien. O sea que, así, siguiendo con las cuatro vueltas de estas, vamos a tener un mantón tan bonito como este, tan dulce de colores como yo he elegido este. Yo creo que es una dulzura que va con todo, que es para primavera-verano, muy alegre, muy favorecedora la cara, muy que te va con todo, con un vestido blanco, queda precioso y creo que son unos colores como, pues eso, que significan la dulzura. Y creo que para celebrar el Día de la Madre, nada más dulce y más bonito que el abrazo de una madre. Y entonces estas prendas que abrazan y más en este colorido, creo que es un regalo muy apropiado que nos podemos hacer nosotras mismas, a nuestra mamá, a nuestra tía, a quien queramos, pero sobre todo es un regalo para nosotras.